here. Today is the prime for the presidential. What else are we voting for? Propositions? Yeah, we need to go to vote today. And are we voting for presidential? The prime? Assembly. Yeah. Okay. Well, there is somebody I want to vote for the assembly. And no council members either. The big one is coming later on. Oh yeah, the for the mayor is coming. But I need to go to vote. I have somebody I wanted to vote for. Now, what do you think on that proposition for the tobacco? Do you think it would be good to charge or not to charge? I mean, I think it would be good to charge if they're in fact going to use that. Will there be enough control of the money that comes in? That's my only question, if there will be control. That's my question. Yeah. If there isn't, yeah, somebody who had to keep it. That's my only concern, too. And I didn't read enough about it. I don't remember translating that either. Yeah. Because I usually translate some things for the League of Women Voters for elections of judges and supervisors, but propositions, I don't remember seeing that. I need to go back and see. Did you go to vote? Not yet. Me neither. Is the agenda thicker thin? It's not that thin, but sometimes they go very fast, even though it's not that thin. Because unless you see a lot of people that come to talk, but I don't see, they are the ones that usually take most of the time. So then I have time to go to vote. My daughter is working at the post today, at the elections. So. Probably bring some lunch for my daughter. That is going to be difficult. Mm.
Necesitamos un miembro más. Buenos días, quiero darle la bienvenida a su consejo, a la reunión de su consejo de la ciudad de Los Ángeles. El consejo de la ciudad se reúne martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Todas nuestras reuniones, está bienvenido al público. Si quiere venir a ver cómo funciona su gobierno, si quiere venir, por favor, siéntase libre de venir. Rellene una tarjeta de orador que tenemos en la parte trasera del salón. Sí, es. Sí, ya tenemos quórum. Sí, por favor, puede pasar lista. Busca uno en Lander Garcetti, Wizard, Coresla, Bunch, Parks, Reyes, Zine, Wesson. Tenemos 10 miembros presentes y tenemos quórum. Señor presidente, gracias. Es martes, junio 5, día de la elección. Espero que todos vayan a votar. Si no han votado, por favor, el centro electoral va a estar abierto hasta las 8 de la noche. El señor Cárdenas ya se unió con nosotros. El primer asunto del día, aprobación de las actas. Señor Parks hace la moción, el señor Lavanche secunda. Resoluciones comendatorias para aprobación. Señor Buscaíno hace la moción, señor Juárez secunda. Señor presidente, es martes y es juramento ante la bandera. Es adecuado que todos en el salón del consejo, por favor, se levanten para nuestro juramento a la bandera, que va a ser guiado por el señor Sain. Señor Corez, ponga su mano sobre su corazón y comencemos. Yo juro ante la bandera de los Estados Unidos de América, a la república a la que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Gracias, señor Sain. En este momento sería adecuado que nosotros revisemos la agenda. Si le podemos pedir a los miembros del consejo que, por favor, sí, que usen su agenda conforme comenzamos el proceso. ¿Cuál es el primer artículo? Uno, es un mensaje del alcalde. Solicita que aplacemos el artículo hasta mañana, junio 6. Los próximos, de 2 al 4. Están para audiencia pública. Hay solicitud de que el artículo 2 sea postergado hasta el 7. El artículo 3, quiere retenerlo en el escritorio. ¿Alguna tarjeta? Tarjetas en el artículo 4. No parece que nos queda nada más para votar. Sí, vamos a continuar a la próxima sección. 5 a 12, y hemos tenido audiencia pública en estos artículos. Del 5 al 12, ¿alguno especial, señor Garcetti?
Número 7, aplazarlo por un día. Sí, aplace el número 1 para el señor Garcetti para un día. Señor Wilson. Muchas gracias, señor presidente. Número 8, quiero abrirlo para audiencia pública. Señor Wilson, el número 8. Miembros. ¿Algún otro especial? Artículo 12. En los artículos que quedan, vamos a abrir la votación, cerrar la votación, tabular los votos. 12 a favor. Ahora el próximo, del 13 al 25. No hemos tenido audiencia pública, se necesitan 10 votos para consideración. Sin objeción, tenemos a estos artículos ante nosotros. Solicitud para aplazar el 19 y el 20, ambos, a junio 26. Especiales, señor Parks. 24 especial. Pedimos que lo saquen de orden. Tenemos a un concejal de la ciudad de Carson aquí que va a hacer una presentación. Vamos a hacer eso. Ese va a ser el primer asunto del día. Después que el señor Buscaino, de la presentación del señor Buscaino, señor Sain. 13. 16. 13. Próximo. 16. 17. Hoy día va a estar ocupado. Sí, tenemos tarjetas en la 14, 15, 21 y 23. En los artículos restantes. No, momentito, señor Englander. Sí, 9 y 10 que lo manden para firma. En los artículos restantes, abra la votación. Cierre la votación. Tabule los votos. 12 a favor. ¿Dónde nos encontramos? Presentaciones, artículos considerados especial o comentario público. En este momento quiero llamar al señor Joe Buscaino al centro. Señor Buscaino. Sí, señor. Ahora tiene el micrófono. Gracias, señor presidente, colegas. Me da a mí un gran placer darle la bienvenida al capitán Billy Hayes y a su esposa Judy y su hija Amy para reconocer los servicios, años de servicio del el oficial Hayes en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Recientemente fue asignado a la División de Robo y Homicidio, donde realmente debe ser una gran pérdida para la ciudad. Sí, va a servir en la División de Robos y Homicidios. En los últimos 5 años, el capitán Hay ha servido como oficial de la zona del puerto, trabajado junto con mi oficina para que los traiga a las personas de Wilmington. A Wilmington United, esto ha sido una de mis primeras colaboraciones como miembro del consejo. Wilmington United es una organización comunitaria que fortalece a los vecinos, que recupera sus vecindades de la violencia. Sí, él ha visto 8 o 9 homicidios en un periodo de 2 meses. El capitán Hayes está con nosotros en la comunidad colaborando. Sí, desde la formación de Wilmington United, el capitán Hayes ha participado en más de 20 marchas para la paz en un esfuerzo de calmar a la comunidad de Wilmington. Además de esto, capitán Hayes ha tenido un rol instrumental en la identificación, localización y arresto de 8 miembros de la pandilla de Wilmington. Esto involucró más de 1,300 miembros de personal de 9 agencias de inmigración, drogas, de aduanas. Fue una de las pandillas más grandes que ha sido tomada en la historia de los Estados Unidos. Quiero darle unos ejemplos de muchos de los logros del capitán Hayes, y seguramente no son sus últimos logros. He tenido la oportunidad de trabajar bajo su comando, bajo Senior Lead. Es un amigo real de las personas. Si él realmente tiene una gran filosofía con respecto a la comunidad, y como Senior Lead anterior, yo sé que es muy difícil servir en esta capacidad. Capitán Hayes recibe a la comunidad
y ha tomado la filosofía de policía con base en la comunidad y llevar a cabo su deber. Capitán Hayes, quiero decirle que apreciamos su presencia y dedicación a la zona del puerto. Lo vamos a extrañar muchísimo. Le deseamos la mejor suerte posible. Cuando se trata de policías, el capitán Hayes realmente ha tenido la oportunidad de reducir crímenes violentos en la zona del puerto en sus 5 años de servicio. En representación de la ciudad de Los Ángeles, lo felicito por el servicio al puerto. Le deseo lo mejor, capitán Hayes, por su liderazgo. Realmente lo vamos a extrañar en la zona del puerto, al personal en robo y homicidio. Sí, definitivamente. Ha hecho grandes cosas ahí también. Con esto, quiero darle la bienvenida nuevamente y traer a Yuri, a su hija Amy, para la presentación. El certificado de reconocimiento por sus años de servicio en el puerto y en general en la ciudad de Los Ángeles. Gracias. Señor Buscaino, antes de que hable el capitán, tenemos a otro colega aquí, el señor Sain. Gracias, señor presidente. ¿Cuántos años de servicio tiene? 35 años de servicio. Quiero indicar que 35 años de servicio muestra la dedicación de este hombre con la comunidad de Los Ángeles. Sí, posición en el puerto, donde tiene el puerto y todos los desafíos de cumplimiento de la ley. Sí, con muchos años de experiencia. Estoy seguro que su familia, su querida esposa e hija, han pasado muchas noches, fiestas y aniversarios donde usted lo ha llamado a trabajar durante tantos años de servicio dedicado a la comunidad de Los Ángeles. Es una gran dedicación tener tantos años de servicio y continuar trabajando en la profesión del cumplimiento de la ley. Sí, no me olvido de San Pedro. Sí. Sí. Yo también quería un auto inteligente durante el desfile en San Pedro. Usted dijo, venga ahí. Sí, fabuloso. Quería reconocer esto. Una persona muy dedicada por muchos años. Sí. Es muy bueno ver a los concejales, porque él ha trabajado muchos años como oficial. Es un gran colega que tenemos ahora en el Consejo de la Ciudad. Si Dios los bendiga en el futuro, y a su familia que está detrás de usted, y que van a continuar apoyando, sí, mostrando su afecto y apreciación. Capitán, yo también quiero felicitarlo a usted. Probablemente ha cometido un gran error que le va a costar al consejo dolor de estómago todo el día. Cuando lo ha llamado el señor Sainz, señor. Sí, esto podría ser problemático para nosotros el resto del día. Señor Rosenthal, sí, rápidamente. Usted ha tenido un rol muy activo en Venice, sí, en las reuniones de Venice, el ayuntamiento, con los desafíos de Venice. Muy positivo, ha ayudado mucho. Quiero felicitarlo por lo que ha hecho en el lado oeste y en el puerto. Una gran persona. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, señor Rosenthal. Sí, el micrófono es suyo. Sí, no quiero tomar mucho de su tiempo. Estoy muy conmovido por las palabras del concejal Sain, por lo que ha hecho por un número de años, lo que ha hecho en el puerto, el trabajo con el concejal Buscaino y con las personas. Sí. Five units?
Let me see. Es un caso fuera de lo común que ocurrió en 1989. Queremos enmendar también la moción y pedir que la recompensa cambie a $50,000 en vez de $25,000. El detective Mendoza, señor Englander. Oficial Mendoza, con división del tráfico de la zona sur. Este es el de la detective Smith, mi compañera. Más cerca al micrófono, por favor. Mi compañera de trabajo, detective Smith, y el señor y señora Gibson. Estamos aquí para solicitar una propuesta de recompensa para alguien que chocó y escapó, algo que sucedió hace muchos años, marzo 18, 1989. La víctima fue una criatura de 3 años, el hijo de la señora Gibson. Las circunstancias del accidente de tránsito del vehículo que atropelló y escapó, que viajaba hacia el oeste en la Venice acercándose a la Gage, Deonce Barnes, de 3 años. De una manera u otra, se salió de su residencia, salió de la casa y caminó hacia la Van Ness. Los testigos dicen que era un Eldorado del 72 al 84, un Cadillac. Después de la colisión, el sospechoso salió de su automóvil y caminó al lugar de los hechos. Por supuesto, tenía miedo. Los vecinos salieron y ella se escapó. En ese momento, los testigos dieron ya sea un seguimiento de información sobre el vehículo. Sí, estamos esperando que esta recompensa haga que alguien de ese entonces traiga información para identificar a la persona que atropelló y se escapó. Estamos seguras que la persona que cometió este hecho se lo ha comentado a alguien en los años siguientes, semanas siguientes. Estamos pidiendo que esta propuesta de recompensa haga que se presenten testigos de esta persona que atropelló y se escapó. Queremos justicia para este niño de 3 años de 11 y para que la familia y su madre y padre puedan cerrar este capítulo de su vida. Señor Parks, usted dijo que la persona que manejaba el vehículo paró. ¿Nos pueden dar una descripción de lo que indicaron los testigos? Los testigos dijeron que era una persona de 28 a 34 años, era una mujer afroamericana de 5 o 6 de altura, de 1.30 a 135 libras. Los testigos dijeron que manejaba un Cadillac del 72 al 76, del 82 al 85. Era un Eldorado, un Cadillac de color marroncito, OTAN. Actualmente estamos reabriendo el caso, esperando, alertando a los ciudadanos que se contacten con el Departamento de Policía de Los Ángeles. El número, trabajamos en detectives del tráfico 323-421-2538. El número general es 323-421-4500. Señor Garcetti. Sí. Concejal Gibson, lo tenemos presente también. Muchas gracias.
presidente, señor presidente Wilson, mis colegas, concejales de la ciudad de Los Ángeles, muchos de ustedes han trabajado conmigo. Muchos de ustedes saben la historia, la tragedia que pasó en nuestra vida hace 22 años, donde nuestro hijo fue atropellado y asesinado. Este atropello y escape sucedió en la cara de mi esposa, frente a mi esposa, estaba ahí al otro lado de la calle. Dion corrió hacia su madre llamando su nombre. Esta mujer salió de su automóvil, supo que había atropellado a un niño, se subió a su carro y se escapó. Yo estoy aquí parado como previo oficial de policía con el departamento de Maywood. Yo fui el primer afroamericano que fue contratado en la historia de ese departamento de policía. El padre de mi esposa sirvió también el departamento de policía de Los Ángeles. No somos inmunes a tragedia. Nosotros pertenecemos a una organización de justicia para niños, donde niños, ya sea lo que han perdido a sus hijos en el condado de Los Ángeles en abril, estuvimos parados frente a la división 77, frente al precinto, donde estuvimos apoyando a familias que estaban conmemorando el mes de las víctimas aquí en la ciudad de Los Ángeles. Mi esposa se volteó y me dijo, estoy lista. Yo le dije, ¿lista para qué? Me dijo, hacemos tanto para otras víctimas y nuestro caso todavía no ha sido resuelto. Entonces yo fui al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles y le pedí que reabriera el caso. Le pedí al concejal Bernard Parks que nos ayude en este asunto. El día de hoy estoy aquí parado tratando de poder resolver esto. Cada cumpleaños tenemos que reflejar sobre esto. Cada Navidad tenemos que reflejar sobre esto. Que Dios ya no está con nosotros. Señor presidente Wilson, cumpliría 26 años. No hemos tenido ninguna graduación. No tenemos promoción, nada. Ni su primera novia, nada de esa naturaleza. Nos lo han quitado. Tenemos ahora un hijo de 24 años y también tenemos otro de 14 años, pero queremos ya finalmente cerrar el caso de nuestro hijo. Queremos que se unan con nosotros, a nuestra familia, las familias de niños asesinados y muchos. Sí, este sábado vamos a limpiar la vecindad, vamos a tocar puertas. Sí, vamos a tocar en puertas con volantes. Las compañías de carteles nos han dicho que nos van a ayudar poniendo carteles en la comunidad alrededor. Los detectives han trabajado muy duro para nosotros y apreciamos mucho esto. La semana pasada, el departamento del sheriff junto con Crime Stoppers entrevistaron a mi esposa para que vuelvan. El próximo mes van a hacer como, van a tratar como de repetir cómo sucedió este accidente. Sí, gracias por cualquier consideración y Dios los bendiga a todos. No sé si mi esposa tiene algo que decir. Buenos días, señor presidente, al consejo. Yo solamente estoy rezando que el consejo considere esta recompensa. Gracias, señor Garcetti. Sí. Señor Parks, el señor Garcetti, sí, yo estoy hablando en representación de todo el consejo. Como seres humanos y amigos, toma mucho coraje venir y hacer esto por algo que no se ha cerrado en su vida, que estén dispuestos a venir y hacer esto y tomar esto que están haciendo es lo correcto. Yo sé que ustedes son personas de fe y el fe trae una emoción más profunda que la esperanza. Sí, espero que a través de la fe y todas las acciones y la repetición de este accidente pueda haber una solución. Mi más sentido pésame. Yo realmente he tenido amigos. Sí, muchas gracias, señor Parks, por habernos traído esta presentación, señor Alarcón. Yo no estaba consciente de su pérdida. Muy triste de escucharlo. Mi hijo también murió hace 25 años en un accidente automovilístico. Y no tuvimos que sufrir.
el no saber lo que sucedió, porque la persona que mató a mi hijo también murió, era un suicidio con automóvil. Yo realmente siento su tristeza, pero también quiero felicitarlo por tomar esta pasión y crear algo positivo con esto, el trabajar con otras víctimas para ayudarlos a aliviar su dolor. Y al hacer esto, usted les está proporcionando una herencia para su hijo de 3 años, que ha tenido un propósito en su vida. Yo sé, yo he luchado también de encontrar el propósito de mi hijo que falleció a los 3 años y ha habido un propósito como el de su hijo, pero tenemos que cerrar este caso. Quiero felicitar a los detectives por tratar de encontrar a quien cometió este crimen para que usted pueda descansar, cerrar ese capítulo de su vida. Pero el libro aún se está escribiendo sobre su hijo, porque por lo que él da, ya sea a través de sus acciones. Lo felicito, muchas gracias. Para el público, este asunto que estamos lidiando, el caso ocurrió en marzo 18, 1989, 8 y 55 p.m. en la esquina de Venice y Gage. De 11, niño de 3 años, Nathaniel, fue víctima de un atropello y escape. El número directo al detective Smith y Mendoza, 323-421-3528, y también les pedimos, agradecemos a Canal 9 por Crime Stoppers por atraer más atención a este caso, y pido que voten a favor en esta moción tal y como se ha enmendado. Vamos a preparar la votación. Abran la votación. Cierren la votación. Tabulen los votos. 13 a favor. Y si mándenlo para firma. Sí, voy a tratar de volver a componer mi compostura. Y sería adecuado que continuemos con los comentarios públicos generales en este momento. Por favor, si me podría dar permiso para hacer esto, no quiero meterme en problemas. Sí, está bien, señor presidente. Sí, según usted indique. Si yo pudiese llamar al señor Bill Hui, y luego sigue Sean Murphy, y luego sigue John Walsh. Señor Hui, ¿podría acercarse? Sí, puede comenzar. Buenos días, señor presidente Wesson, miembros del Consejo de la Ciudad. Mi nombre es Bill Hui. Soy presidente de coalición de Casa Justa y quiero que el Consejo sepa sobre la conducta de Helen Morales, que es administradora LHD. Ella es quien decide a quién poner en RIP y si trata de sacar su dinero fuera de RIP, cuánto obtiene. Su conducta es inadecuada. Ella nunca ha sido juez, según mi conocimiento, no tiene un título de leyes y ella implementa las leyes. Yo tengo $4,000 en mi cuenta de RIP. Y ella dice que no va a aceptar testimonio juramentado como prueba. Eso se acepta en juicios de asesinato. Y ella no quiere aceptar. Esto pone la ciudad de Los Ángeles con gran responsabilidad. Esto, finalmente uno va a contratar abogados y va a poner a la ciudad en grandes problemas. Sí, yo lo que les pido es que ustedes entrevisten por lo menos a 100 propietarios que han estado ante ella para que sepan sobre su conducta. Ella no debería tomar decisiones. Ella les está negando a los propietarios su debido proceso de ley. Y a eso tenemos derechos según los derechos civiles. Ella les grita a los propietarios, no los deja testificar. Es algo terrible lo que está haciendo y ella está representando a la ciudad de Los Ángeles de manera muy inadecuada.
Esta es una gran responsabilidad para la ciudad de Los Ángeles. Este asunto necesita ser resuelto. Gracias. John Murphy. Buenos días, señor presidente del Consejo de la Ciudad. Espero que le vaya muy bien. Yo quiero agradecerle al Consejo de la Ciudad si Jim ya se encuentra bien en este momento. Quiero hablar sobre la elección. Necesitamos cambio y reforma. Necesitamos mejores personas que administren la ciudad. Necesitamos deshacernos de las pandillas y del crimen. Sí. La proposición 29, vote sí en la proposición 29. Si necesitamos cobrar más impuestos a los cigarros, vote sí en la proposición 29. Tenemos que deshacernos de los cigarros y de que las personas, espero que suba para que las personas ya no fumen en Los Ángeles. Señor John Walsh. John Walsh, Hollywood Highlands. Póngame mis 2 minutos, hollywoodhighlands.org. Queremos indicar, si todavía no me ha puesto aquí mis 2 minutos en este cronómetro. Sí, yo tengo 2 minutos. Ahora ya los tengo, hollywoodhighlands.org. Sí, nosotros apoyamos a Rob y decimos no en la 28. El otro día nos hemos enterado que Eli Broad puso $50,000 en votar sí en la 28. Si es para los constructores, sí. La respuesta es no. Vote no y si vote sí en los impuestos de los cigarros. Yo pienso que es irónico que Robert Green, el escritor del editorial de LA Times, que ha escrito no en la proposición 29, él es víctima de cáncer y está comenzando su propio grupo de víctimas de cáncer contra impuestos en los cigarros. Sí. Nosotros, hubo una violación nuevamente, ha incrementado las violaciones sexuales en el estado y ahora vaya a ABC. Usted puede ver cómo ocurre esta violación por 2 minutos en la calle Fuller. Y la única, cerca cañón, la única razón que esta mujer fue salvada fue porque 2 que estaban trepando a la montaña agarraron al violador. Él, sí, Eric Garcetti está más interesado en colectar dinero para su campaña, pero con sangre de estas víctimas de violación en sus manos, vaya también a roundthecapital.com. Sí, vaya a Blong, Ron KLA, Megan, Dragnet. Hoy día va a ser muy buena noche y también vaya a Sumadog, hollywoodhighlands.org. Vea los comentarios y vea todos nuestros apoyos a quien apoyamos en estas elecciones. Señor Narijanian, acérquese. Antes de que hable, hemos trabajado con mi personal y la división de policía sobre este asunto de violación en el cañón, Mandible Canyon. Buenos días, miembros. Mi nombre es Armanak Nuyerian, demócrata liberal, abogo por derechos civiles. Yo estoy postulando para un cargo de la Asamblea del Sudcentro. Sí, la mayoría de personas afroamericanas e hispanos que trabajan para mí son progresivos. Yo prometo incrementar los impuestos a las corporaciones ricas para mejorar este déficit y crear más trabajo. Hay que quitarles el exceso de dinero a las corporaciones ricas y crear trabajos con esos fondos. También propongo proporcionar licencia de maternidad de 6 meses y arreglar las autopistas. Prometo matrimonio del mismo sexo y prohibir los dispensarios de marihuana médica. Esto es una estafa. Los californianos
tratan de obtener dinero de las drogas ilegales. 56% de los votantes rechazaron la Proposición 19 el año pasado. Dispensarios de marihuana médica. Los concejales deben de respetar la opinión de los californianos de rechazar los dispensarios de marihuana médica que operan, causa que las personas que abusan drogas se queden viviendo en la calle. Ha habido un gran incremento de delitos. Gracias. Señor Herman, luego señor Spindler. Señor Herman, aquí estoy. Señor Spindler. ¿No se encuentra en el salón? Buenos días, miembros del consejo. Quisiera leerles esto, mejorar las ordenanzas de murales que viene pronto. En un momento cuando la legislación ha sido presentada por el concejal José Wizard y el consejo, no ha hecho nada para proporcionarnos una ordenanza que va a proteger no solamente cómo el presupuesto puede funcionar, sino cómo podemos nosotros también administrar los murales. Hasta este momento están poniendo murales por todo Boyle Heights. Boyle Heights, la capital de murales, no lo es. Somos una buena comunidad. Respetuosamente queremos ser parte de nuestra ciudad. Sí. Y es ilegal poner murales ilegales. Nosotros le decimos a ustedes, yo les pido a ustedes, señores concejales, señor Wizard, aquellos que están en la mesa directiva de Parque Recreación, pongan un final a esta actividad ilegal, porque sin una ordenanza que pare los murales ilegales, no estoy en contra del arte, señor Lavanche. Y además, si usted está escuchando, Carmen Trutanek para DA, porque tenemos una gran prohibición contra pandillas en Boyle Heights. Si estoy equivocado, lo que sé que no estoy, les digo a ustedes, señores concejales, ¿qué están haciendo para resolver los problemas de lo que está sucediendo en Boyle Heights sobre estas prohibiciones? Capacítenos, proporcionenos trabajo, sí, denos ayuda para ir a la universidad, para participar activamente como ustedes aquí el día de hoy, pero no hay una inteligencia global, integral, porque debido al presupuesto que tenemos hoy. Yo les digo, ayúdenos a salvar en este momento. Gracias por su trabajo sobre murales. Los Ángeles, México City y Berlín somos la capital del mundo en murales. Señor Spindler, la campaña que tiene KLA es un buen lugar, Sumadog y todos los demás. Tenemos a un traidor del siglo XXI, Carmen Trutani, que está postulando para fiscal con un buri de 20 millones. No está cualificado para ser el fiscal del condado de Los Ángeles. No está cualificado porque fue a un tribunal, trató un caso criminal. El hombre no tiene experiencia en el tribunal comparado con quien está compitiendo contra él, Ludwig, Jackie Lacey, Alan Jackson y la persona Bobby Grace, que ha sido condenado de asesinato y de matar a una estrella de fútbol que vino a este salón, Jamil Shah, segundo. ¿Por qué elegir a un hombre que personalmente para mí, cuando trabajé en su campaña, cuando dijo que él no iba, que dijo que no iba a postular para fiscal, sino que iba a tener dos mandatos de fiscal de la ciudad, no de, ¿por qué está postulando para procurador? Él
él va en contra de los que protestan y busca condenas contra las personas que se reúnen legalmente, contra trabajadores, madres, contra personas sin papeles que están tratando de obtener su residencia en este país. Vote no contra Carmen Trutani. Vote por cualquier otra persona, pero no vote para Trutani como fiscal del condado. Señor Dud, acérquese al micrófono. Ya llamé su nombre. Quiero darle uno a cada miembro. Gracias. Y este es para el señor Alarcón. Señor Alarcón. Este y este. Y el otro es para todos. Espérense. Que él le dé a todos una copia. Usted comience a hablar para que ustedes sepan lo que está pasando. Ustedes no saben lo que está pasando la mayoría de las veces. Sí, ¿cuál es la diferencia, verdad? Sí. Solo voy a hacer ruidos. ¿No sueno como ustedes? Estoy fastidiando. Estoy bromeando. La mayoría de ustedes han postulado para ser buenas personas. Señora Alarcón, su hijo no tiene casa. Cambien las leyes de bienes raíces. David, acércate. David también es un propietario. Él ha pagado su casa. Yo le he dado una copia de las amenazas de la ciudad. La ciudad está amenazándolo de quitarle a su casa por lo que no pagó impuestos hace 7 años. Discúlpenme. $1,600. Es una persona de tercera edad y ahora quieren venderle su casa por $1,600. Necesitamos cambiar estas leyes. Sí, no sirven. De todas maneras, David, acércate. Él vino a trabajar en el estadio Dodgers. Él trabaja en el estadio Dodgers y le quieren quitar su casa por $1,600. Es un error. Yo espero que alguien vea cuál ha sido este error, pero yo les digo, denme una oportunidad de mostrarles una fórmula que nos va a todos ayudar a salir de las calles y tener techo. Yo no vengo aquí para solamente bla, bla, bla. Señor Buscaino, ¿usted quiere presentarnos a alguien, señor Buscaino? Y después, gracias, señor presidente. Quiero que se unan a darles la bienvenida por primera vez en la sala de John Ferraro. Crystal Shamatara, Crystal. Es amiga de nuestra familia, ha pasado 3 semanas como interna, se va a graduar de la preparatoria y va a entrar a USC en el otoño. Solamente quiero agradecerle a Crystal por su dedicación. Sí, estuvo con los servicios de constituyentes, hizo un gran trabajo. Sí, esta es nuestra oportunidad para promover nuestro programa de internos en el Distrito 15. Gracias por su dedicación a nuestra oficina. Vamos a darle una ronda de aplausos y mucha suerte en la universidad. Sí, ahora vamos a ir al Valle para Marian Fogler, luego Donna Perlman. Ilegalmente están cerrando ustedes esta sala. Es una ley estatal, el dinero de la franquicia. No pueden quitar este dinero y usarlo para su presupuesto. Yo lo voy a desafiar y ustedes van a tener que reinstaurar esto. Yo les digo en este momento, este es el comienzo. Vamos a comenzar aquí y luego van a ustedes a cerrar la videoconferencia en el centro. Luego van a cortar las reuniones en el canal 35. Ya están añadiendo un programa de personas de tercera edad activos. Sí. Va a ser como cerrar los comentarios públicos en la agenda. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Ustedes van a ir de un paso a otro y cuando digan, es suficiente, señor Krikorian.
Sí, que ya cada otro viernes del mes. Sí, seguramente van a terminar cortando todas las reuniones aquí en el Valle para ahorrar dinero. Videoconferencia. ¿Y qué pasa con la videoconferencia del Centro de Los Ángeles? Tal vez no deberíamos tenerlo tampoco en el Canal 35 para ahorrar dinero de presupuesto. Esto es lo que están haciendo con el impuesto de franquicia. Despierten, deberían despertar. Carmen Trutanic no me gusta. Sí, a mí no me gusta en lo más mínimo. Y lo he confrontado varias veces, es un torcido, según mi opinión. No es bueno para la ciudad, para las personas de la ciudad ni para el condado. No voten por él. Es un mentiroso. En mi opinión, esta es la manera que yo lo veo. Yo les digo, quien no sirve bien no se merece tener un cargo, señora Perlman. Donna Perlman. Sí. ¿Qué piensan del Valle? Necesitamos tener éxito. Al Consejo de la Ciudad no le interesa el Valle. Nos va a cerrar nuestra videoconferencia desde Van Nuys. Antes que nada, ustedes deberían venir acá todos los meses y ya no lo hacen. Yo he puesto el número 17. Nunca he visto la tarjeta para hablar sobre el artículo 17. Sí, de esa manera muestran que el Valle no les interesa. Sí. Si solamente son unas personas aquí en Van Nuys que no les interesa. No le interesa al público en general. Si ni siquiera quieren escuchar a las personas del centro de Los Ángeles. Sí, también los van a poner tantas reglas que ustedes ni siquiera van a poder ir a ningún lado. Sí. Van a cerrar el consejo. Esto muestra... Yo quiero que todos se interesen por Van Nuys, que vengan aquí este viernes. El consejo va a estar aquí este viernes. Quiero que a todas las personas que les interesa vengan aquí a hablar. Para que digan qué piensan del Valle. No les interesa en lo más mínimo el Valle. Quieren llevarse todo el dinero y llevárselo allá para sus proyectos de mascotas. Yo no sé, yo todavía no he visto que se haya ido el CRA y lo veo en los proyectos. Todo lo que quieren hacer es gastar el dinero. $10,000 no es nada. Tienen muchas maneras de ahorrar dinero allá sin quitarnos nuestra videoconferencia. Hay cosas, en el número 17 que se va a presentar sobre el gas ilegal. Tienen que ver quién está usando el gas, la gasolina. Tienen que ir a ver ahí. Gracias, gracias. Sí, vamos a hablar del artículo 17. Tengo una tarjeta para que hable sobre este artículo, señora Perlman. Artículo 25, si podríamos mandarlo. Señor Labanche. Sí, aquí tengo una presentación muy especial. Eli Marquez, líder especial de la escuela que vamos a presentar en este momento. Eli, esa es mi escuela charter. Sí, bueno, esa es su escuela charter. Un gran aplauso. Sí, esto concluye los comentarios públicos generales. Sí, en este momento yo quisiera continuar con el artículo 21. Artículo 21, considerado especial por tarjeta. Artículo 21, Sean Murphy y John Walsh. Sí, buenos días. Artículo 21. Yo quiero... Me gusta este artículo, es uno bueno. 10 a favor, por favor. Gracias. Señor Murphy, ahora, de HollywoodHighlands.org, John Walsh. John Walsh, blogging HollywoodHighlands.org. Ha recibido una llamada ayer de Jerry Brown. Sí, es una llamada obscena pidiendo que vote por Carmen Trutanic. Hablando de Carmen Trutanic, actualmente, antes hacía muy buen trabajo limpiando las calles. Yo recuerdo que hace muchos años, sí, yo escuchaba que la
la barredora pasaba entre la 1 y las 2 de la mañana. Un día pasaba y limpiaba un lado de la calle, al otro día limpiaba el otro lado de la calle. Ahora las calles están comenzando a verse sucias. Sí, y cuanto más minorías hay en la vecindad, más sucia está, porque ustedes solamente están interesados en mantener las calles limpias para turistas, ni siquiera para las personas blancas que son ricas, sino para turistas. Y para cuando violen a mujeres, los violadores no se contaminen cuando violan mujeres en Hollywood Boulevard. En este artículo, abran la votación. Cierran la votación, tabulen los votos. 13 a favor. Sí, en este momento podemos ir al artículo 12. Yo sé que he pedido que lo retengamos, pero eso fue para hacer una enmienda. Yo pienso que la enmienda ya se ha circulado. Sí, la enmienda de la moción 12 ha sido circulada. Sí, podemos abrir la votación. Sí, según se ha enmendado, cerrar la votación y tabular los votos. 13 a favor. Se ha enmendado. Sí, podemos continuar con el artículo 14. Yo creo que es considerado especial por tarjetas. Sí, John Walsh. Y Armanak Norigenian, por favor, acérquense. John Walsh, HollywoodHighlands.org. Miren, a quién apoyamos. Esto es muy importante. Yo hablo por todas las personas que trabajan aquí. Esta es otra autorización de reducir horas de trabajo. No queremos ver esto. Yo no creo que la burocracia sea mala. Cuando yo recibo un cheque en el correo del gobierno, ¿saben? Es la burocracia del gobierno. Yo nunca he tenido desempleo ni seguro social porque viene debido a la burocracia. No hay nada malo con burocracia. Sí, no debemos recortar la burocracia en la ciudad. Debemos hacer un buen trabajo como políticos. Hay algunos que son los que malogran todo. Y estoy hablando aquí debido al fantasma de la ley Brown. No Jerry Brown. HollywoodHighlands.org. Un minuto. Señor Norigenian, buenos días, miembros respetados del Consejo. Como demócrata liberal, yo rechazo el artículo 14. Le pido a los concejales que voten en contra de la resolución 14. Actualmente dice reducción de horas de trabajo, reducción de despidos, reducir la planilla actualmente. Yo creo que esta es una política muy mala, reducir horas de trabajo, despedir a personas actualmente. Deben de mantener su trabajo e incrementar impuestos a los manufactureros. $2 para poder llenar los cofres de la ciudad y eliminar el déficit en la ciudad de Los Ángeles. Actualmente, les pido a los concejales que rechacen la resolución 14. Es injusta. Es injusto reducir horas y actualmente puede causar huelgas en los sindicatos de la ciudad. Yo pienso que pueden irse en huelga en la ciudad en general. Protesto por los despidos y reducción de horas. Es importante en la política equilibrar el presupuesto.
En vez, ustedes deben incrementar impuesto contra los propietarios y corporaciones. Vamos a abrir la votación. Cerrar la votación y tabular los votos. 13 a favor. Comprendo que el artículo 3 ha sido retenido. Sí, para una enmienda. Sí, la moción 3A se ha circulado. No hay tarjetas en este artículo. Estamos preparados a votar según se ha enmendado. Podemos abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 13 a favor. Hay una solicitud para mandar esto para firma. Sin objeción. Sí, ahora vamos a ir al artículo 23, considerado especial por tarjeta. Señor John Walsh. Señor Herman. Y señor Armanac, Nora Jenner. Sí. Estos son los apoyos que tenemos de HollywoodHighlands.org. Cada mes entran 100,000 personas a HollywoodHighlands.org. Se trata de la Agencia de Reurbanización Comunitaria. Hace 5 años el demonio hizo un acuerdo conmigo. Me dijo que yo podía vivir hasta el día después que eliminen el CRA. Yo hubiera tomado ese acuerdo, pero ahora han pasado 3 meses. Nunca pensé que la iba a ver morir. $100,000 millones en deuda. El otro día, la ciudad puede hacer mucho mejor trabajo con respecto a la vivienda que el CRA. Sí, las personas con KCRW, hay una nueva prensa. CRA gastó todo su dinero en parques medioambientales, gastaron todo su dinero en vivienda. La ley dice que pasaron sobre el objetivo. Solamente tenían que utilizar 20% para esto. Hicieron muy mal trabajo. Las viviendas que pusieron costó más que las viviendas que puso la ciudad. Tenemos uno contra el CRA. Ya desaparecieron. Sí, ya le pusimos una estaca a través de su corazón. Hemos tenido una victoria y ahora quieren reanimar al CRA. Incidentalmente, Wendy Krull está respaldando un musical que va a Broadway, HollywoodHighlands.org. CRA acabó. Hay que felicitar el final del CRA. Luego sigue Armanek. Señor Herman, ¿puede hablar? Triste decir, todos hemos escuchado sobre los malos efectos de lo que hizo el CRA en la comunidad a través de toda la ciudad de Los Ángeles. La historia de ellos es horrible si ustedes ven este asunto. Yo sugiero que muchos de ustedes investiguen ¿qué ha hecho el CRA a la ciudad de Los Ángeles? El señor Walsh tiene razón. 100,000, 10% correcto en lo que él ha dicho. ¿Cómo pueden construir locales adecuados para personas a través de un trabajo malo? Así es como va a ir la ciudad de Los Ángeles. Así es como ustedes tratan a sus contribuyentes y abusan y desperdician los dólares de los contribuyentes en inversiones. Vergüenza, vergüenza para todos ustedes. El CRA no únicamente ha desperdiciado los fondos que tenía para terminar proyectos. Ahora tenemos lotes baldíos, edificios abandonados y edificios de estacionamiento. Y ahora las tarifas están bajando debido a que nosotros hemos eliminado a CRA para que no continúen con la destrucción de Los Ángeles. Yo les digo a todos ustedes en el estado de California, párenlos.
No dejen que digan que necesitamos esta financiación o pronunciación KCOPA. ¿Quién le interesa? Párenlos ahora. Nosotros los contribuyentes somos los que pasamos la dificultad de lo que ellos crearon en la ciudad de Los Ángeles, a construir parques y a prometerles parques y en un área y hogares para quién, no para la población de personas que necesitan estas viviendas. Sí, hoy día vean por quién votan. Vean por quién votan hoy día en la noche, señor Norigenio. Miembros respetados del Consejo, angelinos, como demócrata liberal, yo apoyo la 23, moción del concejal Wesson y Alarcón, porque establece una autoridad en la autoridad de la vivienda de Los Ángeles. Hay un programa de inversión. Actualmente, según la moción, el Departamento de la Vivienda de Los Ángeles va a recibir $3,200,000 para financiar construcción de casas en proyectos. Yo creo que es una legislación progresiva. Actualmente ayuda al Departamento de Vivienda de Los Ángeles. Más dinero, $3,200,000 para cubrir renta adecuada para angelinos. De la legislación ayuda a los angelinos a tener más viviendas de precio adecuado. Actualmente, la mayoría de los angelinos necesitan esta legislación para los que viven en la sección 8 y desarrollo comercial, para que los propietarios puedan cumplir con sus deudas. Sí, aprueben esto. Ahora vamos al Valle, Miriam Fogler, en el Valle. Esa es una de las razones por la cual quieren ya sea cerrar la programación aquí en Van Nuys y luego yo los voy a cerrar a ustedes. Sí, si alguien sabe que estuvimos, respaldamos para que cierren. Una vez me llamaron y me dijeron si queríamos deshacernos de la infestación en la ciudad. Yo dije no. Desde ese entonces, ellos saben que hay oposición. Y ustedes lo dijeron claramente, señor Herman. ¿Quiere venir aquí y apoyarnos para que no cierren aquí nuestra videoconferencia en el Valle? Se hable sobre el artículo que tenemos ante nosotros. Esto no tiene nada que ver con comentarios públicos. John Walsh, tú presionaste para que se deshagan del CRA. ¿Por qué no nos apoyas para que mantengan el videoconferencia de Van Nuys abierto? Sí, sus propuestas, sí. Quieren eliminarnos como el CRA. Yo no estoy de acuerdo con esto en lo más mínimo, con lo que están haciendo. Quiero que voten no sobre esto. Es injusto, es una propuesta mala. Están tratando de traer esto de regreso. Si yo repito lo que dice John Walsh, que viva largamente la eliminación del CRA. Tienen que irse, los tienen que dejar que se vayan. Sí, traer a, ya sea financiación privada o traer a comercios privados, no el dinero público, no dinero de los contribuyentes para que otras personas se vuelvan ricas. Sea lo que sea. Gracias, señora Perlman. Ya se quedó sin tiempo, señora Perlman.
Estoy de acuerdo con todas las personas que han hablado hoy en contra del CRA. Yo creo que los han cerrado porque tiene que ver con despertar, abrirle los ojos a las personas sobre el horrible CRA. Esto no es nada mejor que CRA antiguo. Sí. Ahora van a tener grandes cantidades de dinero, 3 millones de dólares para Jefferson Boulevard y la Fifth Avenue, para esos proyectos. Esto muestra que el Consejo hace lo que le encanta hacer, desperdiciar dinero. Si en vez de ahorrar dinero en áreas pequeñas, deben de tratar de ahorrar, ahora tratan de ahorrar $10,000, cuando uno de sus automóviles cuesta mucho más que estos $10,000. Mientras tanto, no hay indicación que traten de ahorrar dinero en muchas maneras. Si eliminación al CRA, estoy contenta que ya se fueron, pero ¿realmente se han ido? Ahora están tratando de resucitarlos. Resucitar al CRA con otro nombre. A pesar que dicen que no es el CRA, ahora tiene el nombre de Home, ya sea de Programa de Colaboración de Inversión para Hogar. Si no les interesa el valle, a las personas no les interesa el valle, no les interesan las personas. Esto muestra que quieren gastar 3 millones de dólares, 85,901. Sí, y no tienen $10,000, pero sí tienen 3 millones de dólares para Jefferson Boulevard y Fifth Avenue. Ni siquiera han dicho lo que van a hacer ahí. Las rentas son inmensas, excepto 20%. 20% no es nada, nada, nada. Todo lo que hacen es gastar, gastar, gastar. Gracias. Gracias por la sonrisa en el valle. Con esto vamos a preparar la votación. Abran la votación, cierren la votación, tabulen los votos, 13 a favor. Por favor, ¿pueden mantener el volumen bajo? Sargentos, ayúdenlo a comprender las reglas. Sí, tal vez le tengamos que mostrar la puerta. Usted está interrumpiendo la reunión. Está bien, no, no, ya. Señor Wizard, voy a presentar el artículo 4. Luego vamos a ir al artículo del señor Wizard. Artículo 4 y luego vamos a ir al artículo del señor Wizard. Vamos a comenzar. Sí. Vamos a considerar esto especial con tarjetas. Vamos a empezar con Sean Murphy, Chris Jargo, Jerica Díaz. Luego tengo aquí una tarjeta. Sí. Aquí el nombre tiene una mancha. Sí. El obispo, la semana pasada, yo estoy a favor de este artículo. Gracias. Chris. Erika Díaz. Buenos días, señor presidente, miembros del consejo. Esto se trata de incumplimiento. 45 días emitido por el Departamento de Construcción y Seguridad. Yo hablé con Steve esta mañana del Departamento de Construcción y Seguridad. Es claro para mí que su política de no emitir permisos después que emiten una orden de incumplimiento. El Departamento de Construcción y Seguridad emitieron 4 y nunca pidieron por una tarifa de incumplimiento. Es su responsabilidad pedir esta tarifa. Escaló de 500
dólares a 2.500 dólares. Yo les pido que reduzcan la tarifa a 550, porque después que la emitieron, la señora Wells fue a Construcción y Seguridad, pidió un permiso y no le pidieron que paguen la tarifa de incumplimiento. Fallaron en hacer esto. Hay una reunión con Michael Todd 10 meses después de la carta de incumplimiento. El señor Todd se dio cuenta imposibilidad de llevar a cabo la tarea que le pidieron. Sí, pidió una extensión de un año y yo la tengo aquí. Eso es todo lo que tengo que decir para que la reduzcan a 550. Señora Erika Díaz, acérquese, por favor. Buenos días, señor presidente, miembros del consejo. Erika Díaz, yo soy abogado para la tercera parte. JP Morgan Chase ahora es dueño de esta propiedad en Encino. El banco, pues, debido a lo particular de estos documentos de préstamo y debido a que el moratorio está de acuerdo con el préstamo, el banco está más está limitado a entrar a la propiedad. Diligentemente están pagando el préstamo. Estamos esperando que el propietario haga las correcciones requeridas, porque el banco está limitado a lo que puede hacer para componer este problema. Si va a haber reembolso. En este momento no puedo hablar, pero hay una posibilidad. El banco ha solicitado que el consejo le dé al dueño de la propiedad tiempo adicional para hacer las correcciones. Este embargo puede poner en riesgo la seguridad del préstamo, reducir la cantidad. Gracias. Señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Artículo 4A, para clarificar lo que dijo el señor previamente. Esta propiedad fue ilegalmente convertida a una sala de recreación. Le dieron al dueño orden de cumplir en el 2009. En ese entonces no había ninguna tarifa pendiente. Si el propietario cambia. En el 2010, el consejo adoptó una tarifa de incumplimiento. Esta tarifa no ha sido pagada. Los 550 dólares han escalado a 2.500 con tarifas y multas. El dueño dijo que cumpliera y que convirtiera el cuarto en una sala de recreación, pero no pagó la multa. También es posible que este proceso de permisos complique su capacidad de cumplir dentro de 45 días como lo ordenaron. También en marzo del 2011 al dueño le dijeron que el caso estaba cerrado. Eso se refería a cumplimiento, no pago de tarifas. Sí, pero el dueño no sabía la diferencia. No solo nosotros hemos reducido dos tarifas en el tiempo que estoy en el consejo. La reducción de 2.500 a 550 no va a tener ningún impacto significativo en nuestro presupuesto, solamente al propietario. Yo pienso que es lo justo que deberíamos hacer. Yo pido que se lo reduzcan a 550 dólares, que es el monto original que él debía. Sí, cuando continuemos con esto, ¿cuál es la manera correcta de hacer esto? Sí, el señor Correa va a presentar una moción. Yo quiero presentarlo como moción, que reduzcamos esto de 2.700 a 550 dólares. Construcción y Seguridad, ¿está usted de acuerdo? Sí, pero necesito hablar con el administrador. Sí,
Pero usted cree, sí, señor Englander. En esta, miembros, vamos a abrir la votación. En la 4A, tal y como ha sido enmendada por el señor Juárez, vamos a cerrar la votación y tabular los votos. 13 a favor. Ok, ahora vamos a continuar para la 4A para el señor Englander. En la 4B, quiero agradecerle al banco por hablar. Por lo general es fuera de lo común. Generalmente es el dueño. Originalmente era $550 para que cumpla con el código. El dueño no respondió, no vino a los procedimientos ni regresó llamadas, pero el banco lo ha hecho. El dueño no está actualmente en incumplimiento. Realmente aplaudo al banco por tratar de proteger al dueño. El que debe asistir es el dueño. En este asunto en particular, estamos esperando escuchar del banco. Mi banco no escuchó, pero quiero pedirle al consejo que apoye los $2,535.42 en este asunto, porque el dueño no ha respondido. Muchas gracias. Hemos sustituido esta moción, señor Coretz. No es solamente una enmienda, sino la hemos sustituido. Hemos incluido esta moción secundada por mí mismo. En este artículo vamos a preparar la votación, abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. Ya. Si quiere poner un nombre aquí. En este momento, si quiere ir al señor Wizard, artículo 8 considerado especial por el concejal Wizard. Está sugiriendo que hagamos comentarios públicos primero. Kevin Michael, ¿dónde has estado, Estela López? Frank Weiser. Sí, Estela, ¿dónde estás? Señor presidente Wesson, si puedo llamarlo, señor presidente. Me disculpo, señor Key. No hay problema, señor presidente. Estoy aquí representando a la coalición. Nosotros hacemos trabajo de prevención. En Skid Row, en el área de Skid Row, estamos localizados en el distrito del señor Wizard. Tengo aquí un archivo. Este caso va hasta 1999. Esto significa que tenemos tres representantes, señor Pacheco, señor Villarraigosa, señor Wizard. Cuando vemos este archivo, vemos una, otra y otra vez nuevamente incumplimiento de parte de la administración del Travelers Hotel. Recientemente manejé por ahí y debido a que la moción del señor Wizard, no he visto algo así. Es muy claro que este problema necesita la propiedad, necesita cumplir con las condiciones correctas. Nosotros no queremos ver
Esperamos que este tipo de vivienda pueda ser retenido por el dueño y cumpla. Mi mente decía Key, pero mi boca decía Key. Esa es una audiencia. Sí, siéntese en su asiento y presten atención. Estela López, luego sigue. Frank. Buenos días. Buenos días, señor Hueso, miembros del consejo. Estela López, represento a la asociación de Central East y el BID. Este hotel es un centro de prostitución en Skid Row. Hay muchas cosas que van mal en Skid Row, pero esto es una oportunidad que tienen para hacer que las cosas funcionen bien. No le pedimos a este hotel que haga nada que no hacen los otros hoteles. Hay docenas de hoteles que proporcionan un cielo para las personas vulnerables de la sociedad y lo hacen sin actividad criminal, pero Travelers Hotel no es uno de estos. La única manera que podemos hacer que este hotel sea seguro es cerrarlo. Se les ha dado oportunidades una y otra vez desde 1999 y no han hecho nada. Han perdido su capacidad para cambiar las condiciones. Han apelado y demandado. Ustedes les han dado oportunidad tras oportunidad. Yo he presentado esto ante Plum. Tienen reportes de actividad de prostitución. No tienen seguridad. No tienen un acceso protegido. Si uno de nuestros oficiales del BID en uniforme, una prostituta le propuso dentro de este hotel, en la puerta delantera del hotel. Este no es un caso de un dueño que merezca otra oportunidad. Acepte el liderazgo, proteja a las familias y personas en Skid Row. Cierre el Hotel Travelers. Gracias. Frank, luego sigue Martín Singer y luego sigue señor Herman. Si pudiera ver a Martín. Sí. Sí, señor. Buenos días, señor presidente, miembros del consejo. Yo soy el abogado que representa a los dueños y a los operadores. Apolo Ariano, Estela Ariano. Primero quiero indicar que estoy sorprendido por los procedimientos, por la posición en la cual nos encontramos ante el consejo. Originalmente ha habido una audiencia de administración de zonificación para determinar si de hecho el permiso debe ser revocado por incumplimiento. Hemos tenido una audiencia completa que la llevó a cabo el administrador de zonificación. Él emitió una orden que ha sido parcialmente cumplida, sí, con condiciones. Estamos en desacuerdo con esto, pero él ha visto que no es suficiente evidencia para justificar litigación. Nosotros apelamos principalmente en dos condiciones sobre el guardia de seguridad de 24 horas. ¿Tienen ellos servicio de seguridad de 24 horas? Sí, los arrendatarios tienen que dejar sus llaves. De hecho, tienen que registrarse y tiene que haber también huellas dactilares de video. Hemos ido a la audiencia del comité de plan para apelar. Nadie de la ciudad apeló la decisión del administrador de zonificación. Nadie del público tampoco apeló esta decisión administrativa. Vinimos y sin ningún aviso hubo oportunidad para que nos escuchen. Nos enteramos que el concejal Wizard estaba haciendo una moción para que le revoquen el permiso. Los arrendatarios nunca fueron notificados y esto ya sea causa una pregunta de procedimiento para ver si el consejo va a considerar la recomendación de plan de revocar el permiso. Sí, Lindsay, gracias. Martín Singer, luego sigue el señor Herman. Buenos días, soy Martín Singer, soy presidenta, jefe ejecutiva de Para los Niños. Soy concejal Avanche Garcetti, tal vez me recuerden a mí como directora ejecutiva de Holly Grove. Para los Niños tiene cuidado de niños y escuela preescolar frente a este hotel de Travelers.
En todos los años que ha existido este hotel desde el 99, nosotros tenemos niños desde los 6 semanas que tienen 6 semanas hasta los 5 años que asistan todos los días a la escuela excepto días feriados. Los padres que trabajan traen a sus niños y estas personas en el hotel les proponen a los padres sexo, drogas, hay excremento humano en el callejón que compartimos con el hotel. Hay inyecciones, hay perros vagabundos. Esto es lo que las familias tienen que ver todos los días. Estas son familias que viven más abajo del nivel de pobreza, con vidas difíciles. Nosotros somos una zona de escuela segura. Yo no creo que ninguno de nosotros va a apoyar tener a nuestros hijos en una escuela y que vean toda esta prostitución que sucede durante la luz del día, todos los días de la semana. Es una vergüenza que nuestros hijos y nuestras familias tengan que ver esto. Yo aplaudo al concejal Wizard por haber presentado este asunto ante el Consejo de la Ciudad. Pido respetuosamente que apoyen esta decisión. Gracias, señor Herman. Luego sigue Oscar Ariela y Adela Ariela, miembros de Los Ángeles. Esta foto habla por sí misma, muestra a un caballero de aquí, de Los Ángeles, que está perdiendo su hogar. Y también tenemos una situación aquí, donde los procedimientos, protocolo, construcción y seguridad y muchos otros departamentos que siguen reglas, sí que no ven cómo viven en este lugar, posiblemente no. ¿Cómo podemos desplazar a las personas que viven en un hotel debido a las circunstancias? Sí, hay evidencia de asuntos que suceden en la propiedad, pero nosotros como oficiales públicos, como oficiales locales y como comunidad, deberíamos de tratar estos asuntos con más transparencia. No para desplazar a las personas de sus hogares debido a infracciones, violaciones de ordenanzas, pero y si hay un buen alcalde que esté escuchando, o un nuevo alcalde que vamos a tener, yo digo, usen su facultad, su pensamiento para comprender antes de desplazar a personas de arreglos como estos. Tenemos candidatos que están postulando para alcaldes. Yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes para que dé el paso hacia adelante y mantenga a estas personas en sus hogares. Las personas no merecen vivir en la calle ni perder su hogar debido a ordenanzas de la ciudad y violaciones que no estén bajo procedimiento y todavía o cumplimiento. Debemos de salvar a las personas de que pierdan su hogar. Debemos de tener a personas en hogares donde hay un contrato. Para Oscar y Adela, acérquense por favor, acérquense. Buenos días, puede hablar. Ay, quiero decir que ustedes están acusando al Hotel Travelers. Nosotros tenemos vecinos, no se olviden que tenemos vecinos, tenemos actividades en la calle 6. Si ustedes piensan que nosotros estamos incumpliendo, si ustedes nos acusan, envíenos aviso, envíenos a la policía. Y si ellos piensan que tenemos actividades, arréstenos. Gracias. Ahora, Oscar. ¿Necesita interpretación? Say.
Sí, el asunto de los perros. ¿Dónde está la escuela? Hay dos hoteles, el nuestro y hay otro que está adyacente. El perro pertenece a ese departamento y ladran. Yo también tengo un chihuahua. Cuando la llevo a caminar, esos perros ladran. Y dicen que hay también dos boxers que pertenecen a dos edificios más allá del mío. Él camina su perro sin correa. Y las drogas que se llevan a cabo ahí es en la esquina. Nosotros estamos en 6C Series y está ahí y no va a desaparecer. Yo tengo un proyecto con mi escuela y pregunto por qué están vendiendo tantas drogas. Le pregunto al policía y dice, si usted saca dos cucarachas, tres regresan. Yo salgo a las 10:30 de la noche. Y sí, cuando yo me acerco, se me acerca. No es nuestro local, sino es la comunidad en la que vivimos, personas sin techo, y la policía dice, no podemos quitarlos porque si los sacamos regresan. Sí, ¿dónde está el hotel? Está, no es muy ancho, siempre está limpio, el administrador siempre tiene seguridad. Yo salgo, está limpio, no hay basura, no hay nada. Sí, no hay nada. Es un hotel limpio. Los alegatos son falsos. Yo realmente pienso que los alegatos son falsos. Gracias, señor Spindler. Antes que nada, todos los perros han sido... Los perros a veces son mejores que muchas personas. Este es un asunto muy interesante. Estoy conmovido por las personas que han testificado del hotel. Cuando yo veo esto, veo el movimiento de Wizard y él está prendiendo. Pero tal vez esto no es una buena idea de cerrar el hotel de esta manera. Yo pienso que van a ver a muchas personas desplazadas sin tener un lugar a donde ir. Si estas personas pierden sus habitaciones, van a estar en las calles. Si la ciudad cierra esto, van a tener que proporcionar fondos inmediatamente, ayuda monetaria a todas las personas que viven en el hotel, que legalmente pagan mensualmente por su techo. ¿Y por qué la dueña está poniendo una fianza para cubrir potenciales violaciones? Hay una fórmula económica que puede hacer esto. La fórmula es dinero.
Sí, el dinero habla. Y cerrar un local sin audiencia es inconstitucional. El abogado aquí no es buen orador, pero parece que es un buen abogado. Si hay violación del proceso, estos abogados son, ya sea, son malos en el tribunal, son peores que perros en tribunal. Lo que yo haría, lo primero que tiene que hacer como ciudad es proteger a los arrendatarios. Proteger a los arrendatarios. Gracias. Esto concluye los comentarios públicos. Ahora vamos a ir al señor Wieser. Gracias, señor presidente. Colegas, este artículo que está ante nosotros en plan, donde planificación recomienda otro año más para que cumplan con sus condiciones. Cuando reviso yo aquí los récords, son 13 años que no han cumplido con estas condiciones. Y yo pienso que es un año más. Ellos han fallado en tener una aprobación de plan con la ciudad. Esta es una de las cosas más fáciles que podemos pedirle a alguien cuando les pedimos que operen en la ciudad. Ellos han fallado en cumplir los requisitos de reunirse con el departamento de policía para ver cómo pueden solucionar los problemas alrededor del hotel. Han fallado en hacer como mantener guardia de seguridad en el local como se ha requerido en las condiciones. Han fallado en hacer las cosas más pequeñas. Cumplimiento de los arrendatarios cuando salen del edificio, que dejen sus llaves. Yo estoy en plan por 6 años. Estoy realmente muy sorprendido de que hemos permitido a este edificio que se mantenga tanto tiempo en la ciudad de Los Ángeles con las condiciones que les hemos impuesto. Estoy tan sorprendido de ver que hemos dejado que las personas vivan bajo estas condiciones. 100 carros de policía sin hacer nosotros nada para proteger a los arrendatarios. No deberíamos de permitir esto en la ciudad de Los Ángeles, en ningún lado, ni en Skid Row, ni en ningún lugar. Este tipo de condiciones no se deberían de permitir que estén presentes en ningún lugar de la ciudad. Estoy sorprendido que viene el abogado y nos viene a decir que ellos no tienen que cumplir con estas condiciones. Sí, si usted no cumple con estas condiciones, señor, entonces tampoco tiene derecho a operar. Es tan simple como esto. Finalmente, quiero decirle, nosotros nos reunimos en el comité de plan. Yo vi las condiciones, vi lo que estaba sucediendo. Le pedí al fiscal que vaya y vea si de hecho, porque ellos están apelando sus condiciones. Yo le pedí si podíamos revocar esto. He visto otras revocaciones que tenían menos problemas que estos. El fiscal regresó la siguiente semana y dijo, bajo nuestros procedimientos podemos revocarle su derecho a operar. Y yo hice la moción en ese comité. Luego leí el reporte de KPCC que el abogado y los propietarios dijeron que la acción era políticamente motivada. La ciudad quiere un propietario diferente ahí, ya sea un constructor o un proveedor sin fines de lucro, y que pensaban ellos demandar. Quiero decirles, aquí no hay nada que, no hay ninguna motivación política. Sí, cuando ustedes fallan por 13 años de seguir cualquiera de las condiciones, hasta la más simple, esto es lo que le va a pasar a usted o a cualquier otra persona que proporciona estas condiciones para las personas. Hoy día hemos escuchado testimonios sobre los arrendatarios que están preocupados bajo las reglas de relocalización. Estos arrendatarios van a cumplir con los requisitos para recibir ya sea dinero de relocalización que les va a pagar el propietario. Sí, quiero que vean los resultados en plan, como se ha indicado, y que el fiscal, que los resultados incluyan las previsiones de la sección de Código Municipal de California, que cuando se trata de beneficios de relocalización para los que viven en este Hotel Travelers. Gracias, señor Reyes. Gracias. Yo apoyo a mi colega. Sí.
Quiero pedirle al abogado que se acerque a la mesa y quiero hablar sobre procedimientos para que consten actas. Sí, en base a los derechos que nos han dado como oficiales que supervisamos esto en nuestro distrito. ¿Cómo se presentó este asunto? Sí, comité de plan. Tiene criterio y se basa en evidencia de proceso que se tomó. Sí, señor concejal Reyes. Terry, Council Macías, estoy aquí sentada desde la Fiscalía. Este asunto originó ante el administrador de zonificación. Él estaba viendo dos cosas, ramificación y cumplimiento. Como el señor Huiza reconoció hoy día, la acción del hotel, ellos han apelado toda la decisión. Esto incluye dos resultados del administrador de zonificación. Uno es que no había causa insuficiente para revocar el permiso. Sí, eso estaba ante el administrador de zonificación y estaban cubiertos por la apelación. El comité estuvo en desacuerdo con el administrador de zonificación e indicó que habían suficientes bases para revocar. Sí, está. Sí, para que consten actas. El que está apelando ha pedido hablar frente al comité. No quiero negarle al orador su derecho a presentar el caso. Sí, ha podido venir a hacer su presentación y dada la oportunidad de expresar sus preocupaciones, ha tenido suficiente oportunidad para proporcionar evidencia sobre este caso. Honestamente, no hemos estado en acuerdo. Hemos tomado las acciones necesarias. Quiero agradecerle al personal por su presentación y por su trabajo. Muchísimas gracias. Señor Wieser, para cerrar. Señor presidente, muchas gracias. Señor Reyes, gracias por sus comentarios y por guiarnos en plan sobre este asunto. Quiero agradecerle a la Fiscalía, al personal. Y finalmente, un punto final que quiero hacer. Quiero aclararle a los arrendatarios que están aquí hoy. Una vez que se cierra, ustedes cumplen con los requisitos para recibir beneficios de relocalización del operador del hotel. Quiero aclarar esto. No estoy segura si el operador del hotel está siguiendo las condiciones que le ha dado la ciudad sobre sus derechos a los arrendatarios. Muchas gracias. Algo así no se debería de tolerar nunca más en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, señor Wieser. No hay nadie que vaya a hablar. Sí, por favor, abra la votación. Cierre la votación. Tabule los votos. 12 a favor. Se ha adoptado como según enmienda. Señor Sain, usted ha considerado especial una serie de artículos. Comprendo que tiene dos o tres que los puede poner juntos. ¿Quisiera hacer esto o que sí? 13, 16 y 17. Son 3, 3, 20 minutos. Debemos de terminar. Tal vez en 15. Tal vez en 5. Vote sí y hemos terminado. Sí. Sí, gracias. Si se pueden acercar, intérprete se toma descanso.
etcétera, used a year, so we're talking about a major expenditure of dollars, $29 million. So what we have is a controller's audit that reflects some issues, some concerns, and since this audit was released, there's been a subsequent arrest by Los Angeles Police Department of the city employee who stole 800 gallons of gasoline and sold that gasoline. That individual is going through the criminal justice system, and we have a motion on that, item number 17, for restitution. So if we can have the representatives come forward on this particular matter. The controller's audit really speaks for itself. We've got a problem with accountability, we've got a problem with control, we have a problem with an antiquated system. There was an audit done on general services, police department, housing department, fire department, convention center. We received reports back. We did hear this in committee. And if we can have the representatives that are taking the table briefly explain how we're going to correct this problem citywide, since we're talking about $29 million annually in fuel costs. Take it away. Whoever wants to go first, it's your show. The GM, Executive Office of Recreation Parks. Councilmember, I'm not sure, do you want to have the city controller first, maybe give us a summary? Well, the controller's audit shows there was a problem. We recognize there was a problem with different departments. The departments have responded. So with all due respect to the controller's audit, they did illustrate a problem. We know there was a problem. So now we come to the point, we recognize the problem, how are we going to fix that problem? So that's why, for the controller's representative, if there's any other questions for them, we can bring those forward. But my concern is, the audit was done, we support the audit findings, and now we're finding out how do we fix it. Because to go into this fact is, we had a problem, we acknowledge the problem, I think all the departments acknowledge that. How are we going to fix it? So that's what we're looking at. Okay, well, first of all, I just want to let you know that right now on the table we have representatives from the police department, recreation parks, and also general services. So everyone will chime in as necessary and as needed. I'll just start off on this one. What she just mentioned, of course, was an employee who was with recreation parks who has been arrested for stealing over 800 gallons of fuel. And of course, that investigation is still ongoing. Of course, we are very disheartened to have this happen, but we also have this happen, of course. Further explains the situations that the city is facing as far as what has happened with this system, and on the general services further explain the capabilities of the system and also what it may not be able to do. But I'm not sure how far we're going with that. But as far as for our employee, that employee has been arrested. We are going through an investigation with the police department on what's occurring with that. But also, too, our general manager, John Buckley, wanted to make sure that we explained, and I think we also stated this in our response to the controller audit. Every year, our general manager calls a meeting with the employees, and he makes it very clear that theft is one of the things that will definitely not be tolerated. And also, too, we have a record. When we have, there have been situations that have been, we have discovered internally ourselves, where we've had incidents with our employees. Of course, we have employees that are all across the state, and we also have thousands of employees, and we also have employees that are in situations whereby they handle cash. They also work with children and so forth. And of course, this situation, again, we are very sorry that it has occurred, but however, we will deal with this employee as in the process as we should. One of the things, as again, we have been very diligent, but we do have situations come to our attention. We're very diligent about going through the process and making sure that we handle it in the situation. So if it calls for the termination of the employee, then we go before the Civil Affairs Commission and we fight very hard to make that happen, along with working with the police department and so forth, so that we do not in any way hamper the due process or any rights that the employee has. But we also make sure that we are very diligent to the public, and to we're very seriously about our responsibilities as civil servants into the city of Los Angeles. We also wanted to make sure that everyone understands that when we come across a situation, of course, we learn, but also use it as a learning experience. We were aware that there were some situations out there that we have been addressing, and of course we're working on further addressing those situations even as we're learning more from what has occurred in this current situation. We are working with the Department of General Services with this system, and of course with the controller audit, we were aware that there were situations that needed to be addressed and corrected, and that is what we're doing, and we're trying to pursue that. We're not going to go into a lot of details to some of the things that we're trying to do at this point in time, because we don't want to
system that we have in place to monitor the technology, how far behind the curve are we, what do we need to do to bring this up so we can have multiple fail-safe systems? My name is Officer of Services. I would be remiss to not mention that the system is 11 years old and handles about 1 million transactions a year. There have been some difficulties associated with keeping the equipment because of the safety. But again, the system has been fairly active in our accounting for that fuel. Because none of GSP provides the resources for the departments to monitor through usage. These resources are available to help identify unusual human activities taking place at the facilities and forward vehicles. Now, updating the equipment, updating the technology, what do we need to do to have that happen? It will take looking at the system and what is needed to upgrade, or looking at other vendors that are out there that provide a similar system to basically in whole part replace the system. Okay, well, maybe that's something we can pursue. I know the money's tight, but if we can save money on one end, maybe we can apply the other technology into the other thing. And we'll share it by Department of Services. Based on the motion that you made, Councilmember, and committee, we have actually started interviewing other vendors that provide this same system. So we've interviewed one. We have about three others that we're going to be looking at. And based on your motion, we'll be coming back and reporting on what we find and what we think it might cost to upgrade the system. Okay. And the other representatives here, please part. Don't fight over that mic. Good morning. Council, Ron Angeles, LAPD. LAPD is in complete support of the recommendations of the audit. We do want to inform the council that we do have an internal system that we're using already as a fuel management system that allows us to download some of the information that the citywide system provides, and we're able to monitor that information as far as fuel transactions are concerned. We're able to produce error reports. When we find trends, problems, errors, we can monitor, we can download that information and require our employees to report back to us on things that we find to be problems. So we are closely monitoring our fuel usage. However, we did learn some things as a result of the audit. We're now conducting annual audits of our fuel cards to make sure that we know exactly who's using them, who they're assigned to. We're also working closely with GSD as their partner. We've been looking, as they have, at vendors, other vendors that can improve our system, and we'll continue to work closely with them in adding enhancements to the current system that will help us to have a high level of security as far as who's getting our fuel and being able to identify the particular people who are getting the fuel. I'll get time to arrive. I don't know the 6 minutes. Time, we need to caution the employees to keep that car idling for
44, but we consolidated a lot, right? That's been an effort to, I think, Mr. Reardon's time to consolidate a lot of fuel stations. That is correct, Pastor. We reduced about 250. And this particular location where this problem was is a joint use fuel station, correct? Yes. And are all stations joint use? Yes, that is correct. Oh, it's up 108. Have we ever thought about putting a camera in these stations? That's something that we can certainly do. Should we look at that? It might be a friendly amendment if they look at putting cameras. I mean, it would seem obvious if someone in a truck and it's not in a rural location, you know, let's say that, and I don't know if we have four-wheel vehicles, beaches and harbors, I know it's a county, but you know, they're very far away and they need gas and fuel tanks, but it would seem somewhat obvious that we look at that. But if you would look at that as well, and then 60 days, I would see if you file my action that asked that we put a simple decal. I have a fellow named Tom above every day in the park, and he often, and I like to hike every day. And sometimes we talk about the world, sometimes he talks about the city a little bit, he gets a little upset about things. He gets upset about idling cars or trucks in a non-emergency sense. So often, federal services have been championed on many issues of awareness for public employment, from domestic abuse to all the stickers that you put on vehicles. I know in a vehicle on the dashboard, just no idle rule, with the exemption of emergency vehicles, obviously, and also the exemption of vehicles that are actually working in a bit with a jackhammer or whatever the company user says, but just to remind people, it'll get you to see what we do. And I think it's also important, too, that you report back to your employees, like you brief your employees, that last year we used a 1,212 gallons. This year we cut back to 998,000. I think it would be good. People like numbers and they know what to do. It's important that you brief them, as you mentioned. Thank you, Regina. Thank you all. Thank you, Mr. Zahn. Thank you, muchas gracias. ¿Cuántos vehículos tenemos dentro de este ámbito de responsabilidad? Como 11,000 vehículos. El Departamento de Policía tiene como 5,000, 11,000, 12,000, 1,200, como 16,000 vehículos. ¿Cuántas entidades sabemos que tienen tantos vehículos? Tal vez la Armada, el Estado de California o algo así. Es algo único tener entidades de la ciudad con tanta responsabilidad y un volumen tan grande de vehículos que traduce a un gran volumen de gasolina, ¿correcto? Y el resultado es que hay una persona que estaba abusando del sistema, tal vez vendiendo la gasolina o algo así. Parece que es una docena de personas. ¿Cuál es la apariencia? La investigación, hay como dos o tres personas que el Departamento de Policía está viendo. Y hay una gran responsabilidad, que son suficientemente responsables. Son millones de galones de gasolina, ¿correcto? Correcto. Tenemos empleados que están a través de toda la ciudad. No solamente tenemos empleados que usan gasolina, sino equipo que también, como 2,500 piezas de equipo en un departamento, ¿correcto? Para nosotros, tenemos empleados para los jardineros y todo, requiere también que el equipo use gasolina. Tenemos muchas situaciones donde los empleados se les requiere que tengan acceso a gasolina. ¿A usted le han pedido que corten personal por supervisión? Sí, también ese es uno de nuestros problemas. Hemos perdido miles de empleados el último año fiscal debido a proceso y ha sido una situación. Sí, y también retiro temprano. Mi próxima pregunta es,
Eso ha sido una decisión de política. Su departamento toma estas decisiones, el alcalde y el consejo de la ciudad. Nosotros somos los que hemos recortado el personal. Sí, hemos recortado nosotros personal y he impedido su capacidad de comprar nuevo equipo de tecnología. Mi última pregunta es, ¿alguna vez le ha reportado al alcalde o al consejo de la ciudad que tiene un sistema perfecto? Al ver la auditoría, cuando vemos quién está robando a la ciudad, ustedes ya tienen un sistema muy bueno. Nunca nos ha dicho que tiene un sistema perfecto, pero quiero agradecerle por trabajar tan bien como lo ha hecho con todos los recortes de política que le hemos hecho a su departamento y aún así poder llegar al punto que ha llegado con su auditoría. Señor Rosenthal, quiero agradecerle por estar en el comité de auditoría. Sí, le agradezco. Quiero pedirle al señor Sainz, quiero hacerle una pregunta. La pregunta es restitución. Debemos de seguir a esta persona. ¿Qué estrategia tiene usted en mente? Ya hemos presentado una demanda de restitución al empleado que robó, como hemos hecho en otros casos donde roban. Nosotros pedimos restitución. Sí, nosotros vamos, tienen beneficios de pensión. Y nosotros vamos a pedir restitución, sí. Correcto. Todos tienen acceso a todo. Esto es parte. Los 800 galones. ¿Cómo se enteró? Esa es una investigación que ha estado llevando a cabo el Departamento de Policía. 800 galones ha tomado mucho tiempo, 3 meses. Es un estimado por 3 meses. Sí, tiene 2 o 3 sospechosos. Ya ha revisado los 16,000 personas para ver quién está haciendo esto. Pero lo va a hacer. Esto va más allá de parque y recreación. Estamos haciendo todo lo que podemos en nuestro poder con los recursos que tenemos para tratar este asunto. Servicios Generales es el centro para revisar las transacciones que se llevan a cabo en los departamentos. Pueden ver un lugar específico, un vehículo específico, hasta la hora en que puso gasolina para ver. Este sistema se ha proporcionado a los departamentos. Además de esto, Servicios Generales tiene reportes que puede uno revisar y transacciones al azar. Si podemos ver algo al azar, notificamos al departamento si hay algún problema o preocupación. ¿Cuántos de estos 17,000 vehículos pueden llevarse a su casa en la noche? ¿Sabemos? La mayoría. Estos no son vehículos que llevan a su casa. Tenemos algunos que usan gasolina de la ciudad. Pero esta auditoría no ha cubierto esto. Yo también quiero saber cuántas personas se llevan el vehículo a su casa. La última pregunta. Vamos ahora. 4 grupos se han reunido. Vamos a tener los diferentes departamentos que se consoliden en esta discusión. Sí, vamos a tener una reunión para tratar el uso de gasolina. Nos hemos estado reuniendo 4 años y lo que hemos hecho, hemos enviado las invitaciones a todos los departamentos. Hemos tenido una reunión muy grande con representantes de departamentos, que han sido como 30. Vamos a continuar esas reuniones cada 2 semanas. Sí, vehículos que van para la casa son sumamente importantes porque si hay otro terremoto, las personas necesitan llegar a su lugar de trabajo. Sí, hay fuerzas móviles que son necesarias.
Somos una gran ciudad. Los vehículos que se iban a casa son importantes para el departamento de policía y otras agencias. Gracias, señor Lavanch, Sain, por cerrar. 13, 16 y 17. Si vamos a ir hacia adelante, ajustar las correas. Sí, para ahorrarle dinero a los contribuyentes. Esta es la meta de esto. Le agradezco a la Contralora por la auditoría. Gracias, colegas. Gracias, señor Sain. Sí, esto es lo que voy a hacer porque no hemos escuchado los comentarios públicos aún. Voy a tomar todos los comentarios públicos de todos estos artículos y luego vamos a votar por los tres artículos como bloque. Señor Cárdenas, quiero asegurarme que si algo cuesta dinero, inclúyelo en su reporte. No se olviden de decirle a los departamentos, al Consejo de la Ciudad, que para hacer las mejoras, si cuesta dinero, por favor déjenos saber. Gracias, señor Cárdenas. Ahora quiero continuar con el Valle, Van Nuys, Donna Perlman y Mary Fogler. Donna y Mary Fogler. Sí. Ahora, yo no entiendo. Es terrible lo que están haciendo. Alguien que se roba 800 galones de gasolina, aparentemente nadie está viendo. La ciudad no está realmente viendo cómo sacan la gasolina para estos carros, junto con los 81 carros que ustedes tienen. Y ustedes se preocupan sobre eso, ni siquiera están revisando. Yo no sé cómo ustedes pueden ahorrar dinero. Señora Perlman, usted tiene que hablar sobre el artículo. El artículo es, sí, que ustedes ni siquiera han averiguado suficiente hasta que 800 galones de gasolina fueron tomados ilegalmente para que esta persona venda. Yo realmente no creo que va a obtener restitución, porque si está hablando de una sola persona, yo no veo que esta persona pueda pagar esto. Yo pienso que esto no debió haber sucedido para comenzar. Sí. Sí, de lo que llaman empleados especiales y del consejo y para sus automóviles. Ustedes no están observando el equipo que se están llevando. Ustedes no están viendo lo que están gastando. Entonces, ¿cómo pueden ustedes preocuparse sobre un monto pequeño de dinero? Es una travestía. Yo pienso que ustedes deberían bajar la guardia. A ustedes no les interesa cuánto gastan. Cuando ustedes deciden sobre algo, esto es algo equivocado. Señora Fogler. Yo he llamado a mi abogado. No podemos cerrar la videoconferencia para yo poder hablar. Ustedes no tienen derecho a hablar, a cerrar la videoconferencia. No nos pueden quitar el derecho de hablar sobre esto. Yo tengo derecho a hablar sobre este asunto. Han robado 800 galones. Ustedes son responsables por esto. Todos deberían ser despedidos porque no son responsables de los gastos. No. ¿Cuánto cuesta hablar de esto por la última media hora? Debido a que están tan preocupados sobre 10,000 al año que nos quitan de la videoconferencia de Van Nuys. Si quiere contar esto, ya retenga su tiempo. Señora Fogler, me encanta cuando usted viene y habla. Lo digo genuinamente. Pero esto se trata del artículo 17, no se trata de videoconferencia al Valle. Sí. Dele su tiempo y comience nuevamente. Sí. ¿Cómo puede ser más accesible para mí si nos van a recortar? Yo quiero hablar sobre esto. Ustedes nos van a recortar. Debido a que no está hablando sobre el artículo,
voy a tener que terminar esto. ¿Quiere continuar sobre este artículo? Voy a hablar sobre este artículo. 81 automóviles que tiene. Deben de parar el robo de gasolina. No lo hagan para ustedes ni para nadie más. Nadie debe recibir gasolina gratis de la ciudad. Si quieren recortar sus gastos, necesitan parar de hacer esto. Necesita comenzar a pagar por su propia gasolina y su propio automóvil. Sí, porque si no, hay personas que lo pueden abusar. Siempre va a ser un problema, porque ustedes ni siquiera revisan su patio trasero. Ustedes están permitiendo de ser inocentes y pensar que las personas van a obedecer la ley cuando ni ustedes obedecen la ley porque piensan que están sobre la ley. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Yo pienso que estoy hablando con la pared. Nadie quiere escuchar lo que yo digo. ¿Ya todos están sordos? Yo pienso que he golpeado el cordón. Gracias, para que consten actas. Los que tienen dos tarjetas en el artículo 17, ahora estamos revisando artículo 16, señor Herman y luego señor Spindler. Señor Herman, me han dicho que le queda un minuto. Sí, cuando se levante ya su minuto se va a haber acabado. Levántese. Usted no es un hombre mayor, señor Herman. ¿No es una vergüenza que en un momento como este, cuando hemos usado todos los recursos que ilegalmente roben de la ciudad de Los Ángeles, deberían hacer más para el escrutinio de perpetradores, para que estos no sean alegatos, sino no solamente se les despida, sino que paguen todo la gasolina que han robado? 11.000 vehículos es una risa. Necesita haber mejor responsabilidad y registros que indiquen cómo, dónde los empleados de la ciudad toman ventaja de las tarjetas de crédito de nosotros, de los contribuyentes. Sí, piensen sobre esto. No están obteniendo lo mejor de Los Ángeles, señor Spindler. Sí. Me causa risa de pensar que alguien se llevaba latas de 5 galones y ponía la gasolina en estos galones. Es algo histórico realmente. Les muestra la bajeza de la fuerza laboral de la ciudad. ¿Qué tipo de ladrones, chicanes? Y cosas. Sí. Hace un mes, un camión de bomberos y ambulancia paran y mientras que conversaban y tomaban café dejaron los automóviles prendidos y luego se llevan los automóviles a la casa. Hay un concejal que tiene un carro azul, un SUV y un carro privado que tal vez usa mucha gasolina. ¿Por qué no tomamos a un concejal como experiencia, como ya sea experimento, para ver cuánta gasolina usa? Y vemos quién es el concejal que usa más gasolina y menos gasolina. El más frugal, Paul Krikorian. Y el que más usa gasolina es el cerrito de la gasolina, el señor Sain. ¿Por qué las personas que ganan $200,000 tienen que tener automóviles gratis y gasolina? Lo primero que tienen que hacer es eliminar todos los automóviles para los concejales y para los distritos. Sí, paren de perseguir al pequeño criminal. Siéntanse mal por él. Es una pequeña persona con una gasolinera con una lata de gasolina de 5 galones. Señor Spindler, no se vaya a ningún lado.
Sí, también artículo 13. Le queda un minuto, artículo 13. Me deberían de quedar 3 minutos más. No los tiene. Ok. Hemos tenido todas estas maravillosas personas sentadas aquí que ganan cientos de miles de dólares cada uno. ¿Por qué no podemos contratar a un contador que hace los previos de la academia y hace una auditoría para todos los departamentos? El problema que tiene es porque todo está tan segregado, subsegregado y súper segregado que cuando llega el momento no saben lo que sucede en la ciudad. Necesitan ir a Saudi Arabia y que un chico, un petrolero venga y esté a cargo de todas las gasolineras de la ciudad. Vaya a Kuwait, obtenga un chic y que él haga la auditoría de todas las gasolineras. Como cortesía, señor Dud, no tengo una tarjeta para usted, sino en el próximo artículo. Sobre este artículo habrá la votación. ¿Cómo lo enmendó? Según se lo ha enmendado la moción 16, abre la votación, cierra la votación, cuente los votos 13A. Esto nos lleva al artículo 15. En este artículo yo tengo una tarjeta del señor Dud. Señor John Walsh, HollywoodHighlands.org, Armagnac, Norigenian. Sí, tengo su tarjeta. Una vez más, tiene que ver con vivienda. ¿Ustedes saben lo que uso en mi cabeza? Es una casa de gatos. Es una casa. ¿Saben qué? Cada animal en el universo tiene un lugar para vivir. Los seres humanos siempre son fastidiados por la ciudad, el condado, el estado, el gobierno federal para vivienda. Necesitamos inventar un sistema donde nadie viva en la calle. Yo tengo una fórmula. Espero que el consejo de la ciudad escuche. Yo pertenecía a Occupy LA, o pertenezco a Occupy LA, Ocupar Los Ángeles. Es inhumano la manera que ustedes están tratando a las personas. David Rappel es mi compañero, yo soy su mayordomo y están tratando de quitarle su casa por $1,600, un error que cometió hace 6 años. La vivienda es un derecho humano en el universo. Gracias. Señor Walsh, me han dicho que tiene un minuto. Recuerden, no es loco, es excéntrico. Hay una diferencia. HollywoodHighlands.org. Nuevamente, estoy aquí para hablar del CRA. La primera vez que hablé del CRA fue en el 61. Dije que iba a destruir esta agencia. He sido psicótico hasta hace 3 meses. Sí, Chris Norby fue responsable en el sur de California para destrozar al CRA. Quiero decir, HollywoodHighlands.org, están haciendo un buen trabajo en vivienda. Ahora que se deshicieron del CRA, ¿ustedes fueron al Tribunal Supremo? Sí, y los ganaron. CRA está eliminado. HollywoodHighlands.org, señor Walsh. Usted me agarró en esa. Señor Buscaino, Norigenian. Sí, vamos a votar. Sí, y mandarlo para firma. Señor Norigenian, no está aquí. Abra la votación. Cierre la votación y tabule los votos. 13 a favor. Sí, mándalo para firma.
Sí, yo no creo que hay ningún otro asunto pendiente ante este consejo. ¿Algún artículo especial? La moción número 1 ha sido circulada. El fiscal va a hablar sobre los resultados. Sí, señora fiscal, gracias. Voy a recitar los hechos como me lo presentó. Aquí hizo la moción para ver. Desde que se anunció la agenda, se ha anunciado una recompensa para un hombre que ayer le disparó y mató a una criatura de 1 año. El consejo debe de encontrar hallazgos según código antes de considerar esta moción sustitutiva. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. Necesitamos hacerlo nuevamente. 13 a favor. Sí, ahora el asunto, señor Buscaino. Gracias, señor Buscaino. Colegas, un incidente trágico sucedió anoche en Watts, aproximadamente a las 7:48. Una bebé, Ángel Cortés, estaba sostenido por su padre, Mauro Cortés, frente a su residencia en Watts. Un hombre en bicicleta se acercó y le disparó varios balazos. Sospechoso desapareció hacia el sur. La bebé Ángel fue transferida al hospital local donde sucumbió a sus lesiones. Mauro Cortés fue herido. El padre se espera que va a sobrevivir las lesiones. Los detectives del departamento de policía están investigando el caso. Todavía no han identificado al sospechoso o sospechosos responsables del asesinato de bebé Ángel. Sí, están pidiéndole al público para poder solucionar este caso. Hay una recompensa. Yo pido su voto para arrestar y poner bajo custodia a este cobarde. Sí, voy a dejarle hablar. No puso su tarjeta a tiempo. Es una buena moción. El problema es, continúan usando mociones especiales repetitivamente. La moción especial tiene que ser bajo circunstancias que requieren una acción inmediata. No sé por qué no pueden poner esto en la agenda y ponerlo en la agenda regular. Una y otra vez yo veo estas mociones especiales, procedimientos que se utilizan para muchas cosas. Ya nadie tiene reglamentos. El fiscal no tiene hallazgos que cumplan con estos requisitos. El dinero sale. Continúan dando ustedes dinero por cualquier razón. Ustedes tienen que poner esto en la agenda para que las personas vean, tengan la oportunidad de venir. El artículo en sí, hablan de alguien que fue disparado. Claro, algo noble de tratar. Pero si esperan un día más y si lo anuncian primero para el escrutinio público, no va a ser que la persona reviva ni va a cambiar nada. Fiscal Carmen Trutanek y su personal no evalúan primero. No hay un mandato en la legalidad, en la Constitución, para usar mociones especiales para esto. Esto no es adecuado para mociones especiales. El contrato no va a expirar. Sí, la capacidad de funcionamiento de la ciudad. Ustedes continúan haciendo esto. Por favor, bajo el nombre de Richard Burden, en nombre del hombre que tiene el nombre de este consejo, paren de usar este procedimiento para todo. Úsenlo para lo cual se creó. Señor Spindler, ¿a usted realmente le gusta escucharse hablar? Ya se quedó sin tiempo. Sí, ayer mataron a una criatura de 1 año. Vaya a su casa y veas en televisión. Sí. Sí. Un niño de 1 año falleció anoche, lo siento. Sí,
Yo repito esto, estoy enfermo, por eso he empujado mi botón de que él sugiera por un segundo que esto no es adecuado. Un bebé falleció, perdió su vida, los padres están sufriendo. El departamento de policía pidió ayuda inmediata porque tienen una guía para poder perseguir a esta persona que hizo esto. Tiene un rastro, y cuando me siento y escucho a este hombre que diga que no es adecuado, sí, es adecuado hacer una moción inmediata en este momento, para eso existe esto. Yo apoyo esto. Aprecio a nuestro colega Joe Buscaino que ha traído este asunto. Sí, cuando cerremos debemos de cerrar en honor de esta familia. Sí, no solamente hablar sobre la recompensa, sino de todas estas víctimas. Esta mañana comenzamos esta sesión con un crimen que no ha sido solucionado, con los padres que vinieron a pedir una moción. Sí, en la mañana hemos pedido una recompensa para un caso de 23 años. Ahora, un bebé fue asesinado anoche y debemos hacer lo mismo para que el departamento de policía pueda llevar a cabo este trabajo. Nosotros estamos aquí para proteger al público, para que la comunidad sea más segura. He estado tan sorprendido por estos comentarios. Abra la votación. Cierre la votación. Tabule los votos. 13 a favor. Sí, tenemos mociones para anuncios y derivaciones. No hay nada más en el escritorio, colegas. ¿Algún anuncio? No hay ninguno. Concejal Lamanche, quiero repetir los comentarios de la tragedia de la familia. Solamente quiero mencionar esta. Entre las 3:06 y 8:02, vimos el cruce de Phoenix. Para los que pueden venir al observatorio esta tarde, la próxima vez que ocurra esto va a ser diciembre, muchos años a partir de ahora, en 211 años, Departamento de Parque y Recreación Observatorio particularmente le da la bienvenida para que venga a ver a Venus. Hoy día es día de elección. Quiero recordarles a todos los que están viendo que si no han votado, vayan a votar. Tienen tiempo hasta las 8 de la noche para que funcione la democracia. Una de las maneras que podemos hacer una diferencia es poner a personas en buenos cargos. Vayan a votar entre este momento y las 8 de la noche. ¿Algún otro anuncio? Sesiones de cierre. Por favor, todos levántense. Gracias, señor presidente. Quiero cerrar en memoria de dos Lakers que han fallecido la semana pasada. Mayo 31, Orlando. Uno murió a los 52 años. Orlando fue uno de los primeros superatletas del NBA. Mejor estación fue en el 89. En junio 2, Leroy Ales falleció a los 72. Jugó en los cuatro finales de los Lakers. Era backup center en el 71-72. 133 juegos y campeonatos. Gracias. Sesión de cierre. Concejal Buscaino. Gracias, colegas, por su apoyo en el artículo especial número 1. Quiero cerrar en memoria del bebé Ángel Cortés, que fue asesinado anoche en Watts. Sus servicios están pendientes. Mi personal
me mandó un texto que los padres, yo los voy a llamar para compartir esta moción de cierre y su apoyo para la recompensa. Gracias por el apoyo. Esto va a mantener a debemos mantener a Ángel y a sus padres en nuestras oraciones. También quiero que cerremos en memoria de James Lee Crawford, que nació en el 44 en Luisiana. Murió en el 2012. Sus padres se movieron a Los Ángeles cuando tenía menos de un año y se quedó en California. Asistió a la preparatoria John C. Fremont. Sirvió a su país como miembro de la Marina y tuvo muchos trabajos en la industria y distribución de camiones. Padre dedicado, hombre de familia, involucrado en el club de golf de la Western Avenue, miembro del club naval, autoproclamado profesor en ya sea billar. Como jardinero le gustaban las rosas. Activo miembro de la Iglesia Bautista en Los Ángeles. Lo sobrevive su familia, amigos. El funeral se va a llevar a cabo el día viernes, junio 8 a las 11 de la mañana en la Iglesia Bautista, 6614 Western Avenue. ¿Alguna otra sesión de cierre? Ya que no veo ninguna. Sí. No se olviden de votar. Tenga buen día.